México es sede de la 23ª Asamblea de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe. El evento que se propone adoptar nuevos enfoques al desarrollo de las ciudades donde vive la mitad de la población del planeta. Nuestra corresponsal en México, Aiza García, estuvo en este evento donde entre otros modelos expuso el programa de viviendas venezolano. Ante la comunidad latinoamericana, Venezuela relanzó su plan de construcción de 3 millones de hogares desde hoy hasta 2019. Es lo que se conoce como la gran misión vivienda que ha posibilitado construir en los últimos 40 meses unas 608 mil casas. En la gran misión vivienda de Venezuela, el comandante Chávez diseñó un esquema financiero apoyándonos, por supuesto, en el gran potencial que tiene Venezuela como país petrolero que es, para que esa renta que antes iba a las transnacionales, que antes iba a la burguesía, ahora se dedica para satisfacer necesidades no solamente en materia de vivienda, sino en materia de educación, de salud, etcétera. Según estadísticas, antes de 1998, la construcción de viviendas en Venezuela no era prioridad de los gobiernos. Apenas se edificaban entre 40 y 50 mil viviendas al año y de un máximo de 40 metros cuadrados. Cuando comenzó la revolución, el comandante Hugo Chávez comenzó a cambiar el tema del diseño urbano, el tema del diseño de las viviendas propiamente, el tema de la accesibilidad al suelo, y en la implementación de la gran misión Vivienda Venezuela a partir del año 2011, ya nosotros podemos decir que nuestra media de construcción es 200.000 viviendas al año, pero de 70 metros cuadrados. Es decir, hemos multiplicado casi por 8 la capacidad constructiva. Replicar modelos como este y otros con similares resultados es una de las intenciones que busca Naciones Unidas en la región. Lo que esperamos es poder trabajar también con Venezuela para mirar cómo avanzamos en recoger experiencias buenas de Venezuela para todo el mundo. Y es que el problema habitacional continúa siendo un mal innecesario, dicen funcionarios. El bono demográfico que tenemos y la cantidad de jóvenes que existen demandan mucha vivienda, mucho más que en otros países. Entonces, por supuesto que es importante platicar. Ese es el primer problema. El segundo problema es la migración del campo a la ciudad. Un panorama que revela el empobrecimiento de la vida urbana en esta región, donde más del 40% de las familias carece de una vivienda adecuada. Es por eso que hoy por hoy uno de los desafíos más evidentes que enfrenta América Latina y el Caribe es abatir el déficit de vivienda que supera los 50 millones en toda la región. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.